Adiós, lo siento. El 16 de diciembre de 2018 se reportó la desaparición de Gonzalo Sánchez. Nunca lo vi ni muy triste, ni muy enojado. Gonzalo me contó cosas en confidencialidad terapéutica. Tú no sabías nada de esto, ¿verdad? Es normal o sucede con frecuencia que un paciente oculte este tipo de información a su terapeuta. ¿Qué es lo que hizo Gonzalo Sánchez? Gonzalo no lastimaría a nadie. ¿Tú crees que él estaba ocultando algo? A este punto, cualquier cosa en este departamento podría ser una pista. Generalmente, los jóvenes de su edad somatizan así el estrés. Gonzalo, en este punto te conozco mejor que nadie. ¿Por qué te fuiste?